Hola amigos y amigas, tengo ustedes un cordial saludo, su amigo Luis Uribe de Servitec Uribe. Hoy les traigo un nuevo tutorial. Tenemos acá la impresora, la Epson L4160. El día de hoy configuraremos esta impresora a nuestra red Wi-Fi para poder imprimir desde laptop, computadoras, tablets, celulares. Una vez configurada ya podemos instalar el driver en cualquier computadora, y lo mejor de todo que lo vamos a hacer desde el panel de control. Tenemos acá los botones y la pantallita, el panel de control de la impresora. Para poder configurarlo vamos a usar estos botoncitos que tenemos acá. Vamos a presionarlo hasta llegar a la opción de configuración de Wi-Fi. Vamos a verlo, a ver un poco más atrás. Configuración de Wi-Fi. Presionamos el botón OK. Volvemos a presionar el botón OK. Nuevamente OK. Ya, asistente de instalación Wi-Fi. Presionamos nuevamente OK. Lo que va a hacer en este momento es comenzar a buscar las redes Wi-Fi que están más cerca a la impresora. Si la impresora lo tienen cerca al módem de su casa, de su domicilio, pues va a salir en la primera opción. Pero si está un poco alejado del módem, es posible que no lo visualicen en la primera opción de la lista. Entonces tengan que usar los botoncitos hasta encontrar la red Wi-Fi que les pertenece. En este caso mío es Servitec Uribe 1. Lo selecciono y presiono OK. Acá me va a pedir escribir la contraseña. Para poder desplazarme entre ABC mayúscula, ABC minúscula y 1, 2, 3, voy a usar este botón de acá. Como pueden observar, automáticamente cambia. Si yo quiero escribir mayúscula, lo dejo ahí, minúscula y 1, 2, 3. La contraseña mía empieza con números, entonces lo dejo en 1, 2, 3. Para poder escribir los números, lo voy a hacer con las flechitas que ustedes observan acá. Por ejemplo, ahí está 1, un espacio, 2, otro espacio, ahí está, y voy escribiendo los números de esa manera. Ahora viene una letra minúscula, presiono este botón para cambiar a minúscula, y acá también con las mismas teclas, a ver, me pasé, ya está. Ahora viene una letra mayúscula, cambio y ya está. Ahora viene un símbolo. Para escribir símbolos me voy a poner en la opción de número, acá arriba, número, ya. Entonces con esto voy a buscar el símbolo de asterisco. Ya está, un espacio, ahora nuevamente un símbolo más. Ya amigos, una vez que hemos escrito correctamente la contraseña, para continuar vamos a presionar el botón de OK. Presionamos OK y va a comenzar a validar si la contraseña que hemos escrito es correcta. Vamos a esperar unos segundos que valide y confirme nuestra contraseña ingresada. Amigos, ya finalizó de validar, nos sale configuración terminada. Desea imprimir el informe, le vamos a dar clic en sí. Y amigos, a ver, hay que esperar, parece que hay un favor. Vamos a dar clic en OK primero. Ya, configuración terminada. Desea imprimir el informe, le vamos a dar clic en sí. Para ello vamos a presionar, a ver, este botón de acá, y nos saque una impresión. Ahí tenemos, ya finalizó la impresión. Acá nos sale que todo ha sido un éxito. Como podemos observar acá también nos da algunos datos sobre la impresora que está ya en la red. El nombre de host Epson 542433 y el IP que nos está asignando es el 1.33, el 192.168.1.33. Esto es muy importante. Si nosotros queremos hacer una instalación del driver por medio de IP, tenemos que saber estos datos, o también por nombre de host. Hasta este paso amigos ya tenemos configurada nuestra impresora, nuestra red Wi-Fi. ¿Cómo sabemos que ya está configurada a una red Wi-Fi? Acá vemos un icono, por ejemplo voy a acercar un poco más la cámara. Ahí está. Como pueden observar, este Wi-Fi se ha activado de todas las líneas de color azulito. Eso quiere decir que está configurada a la red Wi-Fi. Ya tenemos acá el test. Y amigos, el segundo paso, vamos a instalar el driver en una computadora que está conectada a la misma red Wi-Fi para poder imprimir. Y también vamos a ver otros métodos de instalar el driver, ya sea por IP. Y luego también vamos a ver cómo imprimir desde el celular. Así que amigos, no se despeguen ni un minuto de este video. Continuamos con la configuración de la Epson L4160 a nuestra red Wi-Fi. Y amigos, vamos a abrir el navegador. Vamos a escribir descargar driver Epson L4160. Presionamos enter y va a comenzar a hacer la búsqueda. Tenemos acá Epson L4160 impresoras multifuncionales. Lo abrimos, un clic. Amigos, no dejaré ningún enlace en la descripción del video, porque hoy en día lo que es el mismo YouTube está bloqueando los enlaces y nos manda una como una notificación que no debemos colocar enlaces, y más si no puede validar también el enlace YouTube. Así que por eso van a ingresar directo al procedimiento que yo estoy haciendo para que puedan descargar el driver Epson 4160. Donde dice sistema operativo, acá ustedes tienen que elegir cuál es el sistema operativo que están usando en este momento, o para la computadora que va a instalar el driver. En este caso mío, Windows 11, selecciono Windows 11. Si ustedes Windows 10, acá está, o de 32 bits, le damos clic en acceder. Vamos a esperar unos segundos, ya está. Y tenemos acá instalador del paquete de drivers y utilidades. Amigos, esta opción te va a instalar drivers para que puedas imprimir y utilidades como es el escáner, pero lo descargamos y necesitamos internet para que instale todo el paquete completo. No viene todo el paquete completo acá, lo descarga desde su propia base de datos, de su servidor de Epson. Si queremos descargar el driver y utilidades, por ejemplo, para instalar en una computadora que no tiene internet, tendríamos que descargar driver de impresora, que es esto, y lo que es driver de escáner por separado. Por ejemplo, esto pesa 60 megas y el driver de impresora pesa 43 megas, para que se den cuenta. Entre estos dos pesa 100 megas, a diferencia que está acá, podríamos decirlo, no completo, ¿no? Pero sí nos instala todo. Solo pesa 13 megas, para que tengan en cuenta ese dato. Entonces, dicho eso amigos, vamos a descargar la primera opción. Descargamos, vamos a esperar unos segundos, ya está descargado acá. Lo vamos a ejecutar directo. Clic en sí, aceptar. La impresora debe estar encendida para hacer este paso, para que pueda detectar a la impresora que acabamos de configurar. Le damos clic en siguiente, aceptamos los términos. Acá yo deshabilito todas estas opciones, solo dejo habilitado la primera y la segunda, y le doy clic sobre el botón de instalar. Va a comenzar a hacer una búsqueda si hay algún software para descargar de internet. Siempre lo encuentra, por eso les decía, esta opción busca drivers desde el mismo internet. Si no puede conectarse también a su base de datos, a veces sale un error, o sea, si no puede conectar a su servidor, ya sea de repente por un firewall que tenemos instalado en la computadora, o de repente el antivirus bloquea la conexión, entonces no va a poder instalar en el driver en este paso que estamos haciendo. O a veces sale algún error, ya sea algún error desconocido. Confirme que la tinta está cargada, habilitamos este check y le damos clic en siguiente. Selecciona el tipo de conexión, conexión inalámbrica. Siguiente, acá nos pregunta, selecciona una opción de configuración. Voy a habilitar la segunda opción. La impresora ya está en mi red inalámbrica. ¿Por qué selecciono esa opción? Porque el primer paso que hemos hecho desde el panel de control de la impresora es agregar a nuestra red Wi-Fi. Eso quiere decir que la impresora ya está en la red Wi-Fi. Ya no se ha detectado automáticamente, la impresora fue detectada. Haga clic en siguiente para continuar. Si acá te sale un error, posiblemente que te salga un error, porque siempre me consultan que no pueden instalar. En este paso no detecta la impresora. Por ejemplo, no hay conexión entre la computadora y la impresora, entonces acá nos va a salir un error. Puede ser de repente por tu antivirus que lo bloquea la conexión, entre otros factores. Pero el segundo método, que es por medio IP, eso sí funciona siempre. Ya les voy a enseñar también cómo instalar el driver por medio de IP. Le damos clic en siguiente. Siguiente. Vamos a esperar unos segundos más. Sigue haciendo algunas configuraciones para poder instalar el driver. Acá está detectando la red. Hay que esperar amigos. Si aún no están suscritos a mi canal, suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando yo subo nuevos videos. Amigos, ya finalizó de instalar el driver, ya está configurado, ya pueden imprimir ustedes, pero aquí todavía nos va a pedir algunos pasos más. Le damos clic en siguiente. Va a buscar algún firmware actualizado. Le voy a dar clic en no. Siguiente. Va a pedir registrar el producto. Tampoco quiero registrarme. Hay que esperar unos segundos también para poder cerrar esta ventana. Registre su producto. Le doy clic en cancelar. No quiero registrarme. Salir proceso de registro. Acá también le doy clic en omitir y salir. Hasta este paso ya tengo instalado el driver. En Windows 11 me voy acá impresoras. Escribo en el buscador impresoras y escáneres. Hago un clic. Y tenemos acá, bueno, este es un anterior que he instalado. Esto es por cable USB. Acá está, 4160 Series Network. Lo tenemos acá. Hago un clic. Propiedades de impresora. Y tenemos acá ya las opciones, preferencias. Por ejemplo, si quiero ver o quiero configurar el tamaño de papel. Si quiero hacer un mantenimiento, limpieza de cabezales, test de inyector o también una limpieza a fondo. Entonces acá ustedes ya pueden hacer algunas configuraciones. Vamos a mandar una página de prueba. Imprimir página de prueba. Ahí está. Como pueden observar, ya está saliendo la página de prueba en la impresora, la Epson L4160. Ahí está. Ahí está, amigos. Ya hemos configurado correctamente la impresora a nuestra red Wi-Fi. Vamos a cerrar esta ventana. Vamos a instalar ahora el driver por medio de IP. Para ello nos vamos acá a impresoras y escáneres nuevamente y nos vamos a agregar dispositivo. Acá nos detecta automáticamente la impresora, pero no vamos a ir por ese medio, sino vamos a ir donde dice agregar manualmente. Hacemos un clic y seleccionamos esta opción, agregar una impresora con una dirección IP o nombre de host. Siguiente, tipo de dispositivo, dispositivo TCP/IP. Nombre de host. ¿De dónde vamos a sacar esta información? Como ustedes se han dado cuenta, tenemos una hoja que hemos impreso, un test de impresión al inicio, cuando finalizamos de configurar esta impresora, y acá nos da el dato, lo que es nombre de la impresora. Ese es el nombre de host, que está ahí, Epson 542433, y también tenemos el IP. Entonces, una vez que tenemos ese dato, acá vamos a escribir el nombre de host. O también podemos escribir el IP. Epson 542433. Le damos clic en siguiente. Y va a comenzar a hacer la búsqueda de esa impresora. Podía suceder que de repente no detecte por nombre de host. Entonces escribimos el IP en reemplazo del nombre de host. Ahí está detectando el puerto TCP/IP. Hay que esperar unos segundos que finalice de hacer la búsqueda y finalizar con la instalación del driver. Te puede salir de esta manera. De repente no encuentras la marca Epson acá, pero si lo tienes, haces una búsqueda en esta lista y buscas el modelo de tu impresora 4160. Yo tengo el driver acá en esta lista, pero puede ser que tengas el nombre del fabricante pero no encuentres el driver. Entonces, ¿qué tienes que hacer si no encuentras el driver? Tenemos que descargarlo. Para ello, en la misma página que hicimos en el primer paso de instalación de driver, pero no vamos a descargar esto, sino vas a descargar solo el driver de impresora, que es esto. Le damos clic en descarga. Ya está, mostrar en carpeta, y lo vamos a extraer o descomprimir. Hacemos un clic derecho, extraer en el nombre de la impresora, y tenemos acá ya. Una vez que ya lo hemos extraído, nos vamos nuevamente a la configuración de la impresora y nos vamos donde dice usar disco. Como no hemos encontrado acá el driver, usar disco, examinar, y vamos a buscar la ubicación donde se encuentra el driver en descargas. Acá lo tenemos, 4160, lo abrimos. Y como pueden ver, automáticamente acá si se coloca un nombre, eso quiere decir que ha detectado el driver. Por ejemplo, está detectando a este de acá. ¿Ya? Le dan clic en abrir, aceptar, y nos va a salir acá el driver de la impresora. Siguiente, Le damos clic ahí, no tocamos nada. Siguiente, acá vamos a escribir un nombre, por ejemplo, Epson por IP. IP le vamos a poner, IP host. Ya. Y le damos clic en siguiente. Ahora sí va a comenzar a instalar el driver. Vamos a cerrar esta ventana. Esto lo vamos a minimizar. Y hay que esperar unos segundos que finalice de instalación del driver. No compartir esta impresora, siguiente y finalizar. Ahora sí, amigos, ya tenemos instalado el driver por medio de host. Acá lo tenemos. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, acá por acá lo había visto. Ya, acá está. Epson 4160 series IP host. Si hacemos un clic, también tenemos las mismas opciones, propiedades de impresora. Tenemos preferencias, cambiar el tamaño de papel, hacer algunas configuraciones, mantenimiento, limpieza de cabezales. Ya está. También podemos mandar una página de prueba. Hacemos esto, imprimir página de prueba. Vamos a esperar unos segundos que realice la impresión. Ahí ustedes están escuchando que la impresora ya está realizando la impresión, la página de prueba. Así que, amigos, eso quiere decir que esos dos métodos de instalación de driver, ya sea para una laptop o para una computadora, sí funcionan. Yo siempre he instalado drivers de impresora por medio de IP, siempre me ha funcionado, porque a veces por algún caso A o B, a veces el software principal no funciona, ya sea por algún error, de repente no descarga correctamente los drivers de la impresora cuando está haciendo la instalación, así que lo mejor es por medio de IP, pero no te va a instalar el driver de escáner, tú tienes que descargarlo e instalarlo por separado. Ya está. Ahora realizaremos otro paso, amigos, que es imprimir desde el celular. Ya, amigos, lo primero que tenemos que hacer es cerciorarnos si estamos conectados a la misma red Wi-Fi que Servitec Uribe. Entonces, si vemos acá, Servitec Uribe, estamos conectados. Ahora sí tenemos que irnos a Play Store para poder descargar la aplicación de Epson iPrint. Escribimos en Play Store Epson iPrint. Acá lo tenemos, lo seleccionamos y tenemos Epson iPrint. Eso quiere decir que está instalado, pero es posible que de ustedes no esté instalado, entonces le van a dar clic en instalar. Donde dice abrir, ahí va a decir instalar para ustedes. Una vez que ha instalado, te va a pedir abrir, lo abrimos y va a mostrarnos esta pantalla. Si tú ya tenías configurado anteriormente otras impresoras, otros modelos de impresoras, pues te va a salir acá. Por ejemplo, a mí me sale la L5190, pero no es esa la impresora donde quiero imprimir ahora. Entonces me voy a esta flechita que está al costado, presiono, ya, donde dice impresora L5190 series, en esta casita, vuelvo a presionar para hacer una búsqueda de las nuevas impresoras. Y tenemos acá Epson L4160, ahí me sale el nombre de host y el nombre de IP. Lo voy a seleccionar, voy a esperar unos segundos, ahí ya me sale la tinta en qué nivel está. Puedo hacer limpieza de cabezales, test de inyectores, actualización de firewall, entre otras opciones. Me voy atrás, acá, ya veo que está L4160 como la impresora predeterminada. Desde este paso yo ya puedo imprimir fotos, documentos, copiar, capturar. Si quiero imprimir documentos, me voy acá, ya ve, por ejemplo, vamos a imprimir este de acá. Ahí está. En la parte superior me sale el tamaño de papel. Yo puedo cambiar el tamaño de papel. Tamaño de papel a 4, le voy a poner 10 por 15, más pequeñito, le doy clic en hecho, ya está, y le doy clic en imprimir en la parte de abajo y va a comenzar a imprimir. Amigos, en este momento ya está saliendo. Como yo he cambiado de papel, le he puesto 10 por 15 y el papel acá es A4, voy a presionar continuar, ok, continuar, ya. Y vamos a esperar unos segundos que finalice la impresión. Aunque 10 por 15 es en tipo foto, por eso está demorando un poquito en la impresión. Ya, amigos, ya finalizó la impresión. Ahí tenemos, nos ha impreso de esa manera en tamaño 10 por 15 desde el celular. Así que, amigos, de esa manera podemos configurar nuestra impresora a la red Wi-Fi y poder imprimir desde laptops, computadoras, de escritorio, desde tablets o celular. Si queremos imprimir desde una tablet, es el mismo procedimiento que hemos hecho desde el celular. Instalamos la aplicación Epson iPrint y podemos imprimir sin ningún problema. Bueno amigos, con eso ya estamos finalizando este tutorial. Si te ha gustado el video, denle click me gusta. Si aún no están suscritos a mi canal, suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando subo nuevos videos. Hasta pronto y cuídense mucho.